Hola tejedoras, ¿cómo estáis? Hoy os traigo la manta de este año que en Navidades se va a regalar muchísimo, súper sencilla de tejer, se tejen con batik, como veis, no tenemos que pensar en los colores, ya van combinados. Estos colores son muy, muy parecidos a los del año pasado, pero porque a mí personalmente los colores, todo el tema color así marrones, tostados, me va ideal para el sofá. Y me encantan, son estos colores que te prestan tejer en invierno. Así que nada, solo tiene dos vueltas y también quiero deciros una cosa. Lo único que tenéis que hacer para tejer esta manta es seguir todas las instrucciones paso a paso que os doy en el video tutorial, desde el principio hasta el final. Es muy, muy sencilla, ya os lo digo. También tenéis que tejer una pequeña muestra que sé que da muchísima pereza, pero para entender que, sobre todo para comprender que entendéis bien cómo hacer el punto. ¿Qué más os tengo que contar? Ah, por supuestísimo, que os suscribáis, que nos sigáis en Instagram, porque además en Instagram ahora tiene la opción de hacer grupos, en Telegram también hacemos grupos donde se junta gente a tejer pues la manta, o simplemente tenemos una comunidad súper bonita que es la comunidad de tus ovillos. Así que en Telegram también nos podéis encontrar, en Instagram también y en Facebook, pero aquí, especialmente aquí, lo que tenéis que hacer, que se os olvida mucho, no solamente es estar suscrita, observar si tenéis dada la campanita de aviso cuando subo nuevo video tutorial. Porque a veces YouTube, si no tenéis pinchadas las notificaciones, que es con la campanita, no os va a llegar nada. Bueno, como sabéis, yo me enrollo muchísimo. Así que si queréis los materiales, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. ¡Coger aguja y lana, que comenzamos! Bueno, os traigo las medidas de la manta otoñal. He utilizado, en mi caso, 8 ovillos. He hecho 80 cadenetas y me ha salido 1 metro de ancho por 1,70 metros de alto. Esto no quiere decir que os pongáis vosotras a tejerlo y os salga exactamente estas medidas. Pueden salir por 80 cadenetas más grande o más pequeña. ¿Cómo se puede modificar esto o cómo se puede saber cómo nos va a quedar? Pues esto que nunca nos gusta hacer, que es una pequeña muestra de 10 centímetros. Tejemos 10 centímetros y entonces sabremos, hacemos el punto para también averiguar que sabemos hacer bien el punto y sabremos cuántas cadenetas o cuántos puntos nos entran en 10 centímetros y calculamos para el metro. Yo tejí con una aguja del 4, pero si eres de las que te gusta o tienes una tensión muy fuerte, teje la manta con una aguja del número 5. Luego también os pongo aquí, pues, para tejer una manta doble. La lana que utilicé, yo utilizo muchísimo para mis proyectos los batik. En este caso fue de Carices, que ya lo utilicé el año pasado y nos dio a todas un resultado increíble, con lo cual he vuelto a repetir. El color es muy similar, lo que pasa que es otro, diferente al que hice la manta nostalgia el año pasado. Este es el color, ya os lo digo yo, 210. Y la verdad es que ha quedado, como veis, preciosa. Preciosa. Recordaros que el punto es múltiplos de 4 más 3. Bueno, a lo largo del vídeo yo creo que lo voy a ir repitiendo o lo voy repitiendo. Así que nada, de esta forma os dejo las medidas, os dejo el material, la aguja que podéis utilizar y vamos a continuar. Comenzamos haciendo un nudo corredizo, que como veis es sencillito. Introducimos, el nudo no cuenta como punto, con lo cual tejeremos cadenetas múltiplos de 4 más 3. Yo haré una pequeña muestra de las cadenetas de inicio y del punto. Tejeré 12 más 3. 1, 2, quien no sepa hacer cadenetas podéis poner la hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Esto sería cada una los múltiplos de 4 que necesitéis. Más 3. 1, 2 y 3. Con esto, a su vez, si hacéis esta muestra, pues ya la podéis hacer igual que la he hecho yo. Tendríamos las cadenetas de inicio. Levantamos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Cojo hebra. Este primero yo me lo salto y me voy al siguiente y hago 2 puntos altos. Introduzco el hilo, tengo 3, paso por 2 y por los otros 2. Pongo la hebra, pincho, saco, tengo 3, paso por 2 y por los otros 2. Cadeneta de separación, cojo hebra o la coloco, cadeneta. Me salto un punto, cojo hebra, me salto 1 y me voy al siguiente. Y hago 3 puntos altos seguidos. 1, cojo hebra. 2, cojo hebra. 3. Y mirad. Continúo. Cadeneta de separación. Esto lo repetís toda la primera hilera. 1, me voy al siguiente y hago 3. 1, 2 y 3. Mirad. Repito, cadeneta de separación. Me salto 1, uy, y me voy al siguiente. 1, 2 y 3. Y así terminaremos la primera hilera. Este nudo no nos cuenta, lo apretamos aquí, que es el nudo de comienzo, nudo deslizado. Y así tendremos la primera hilera. Vamos a por la segunda. Levantamos 1, 2 y 3. Giramos. Cojo hebra. Pincho en el primero que veo. Mirar. Y hago un punto alto. Cojo hebra y me voy al siguiente punto y hago punto alto. Ahora me voy. ¿Veis este huequecito que hemos dejado aquí? Pues nada, aquí pinchamos sobre él, aflojamos y hacemos un punto alto. Así vamos a seguir. Punto alto en estos 3 puntos altos. Mirad. Dentro de este huequecito, nada, vamos a hacer un punto alto. ¿Por qué? Suelto hilo. En el siguiente, 3 puntos. Tenemos que hacer toda la hilera de puntos altos. Mirad. Lo que pasa que donde veáis el huequecito, que habíamos puesto una cadeneta, hacemos no en la cadeneta, sino dentro del agujero el punto alto. Veréis que esto luego va a tener un sentido. Punto alto. Punto alto. Y aquí, que hemos hecho nuestras 3 cadenetas,
1, 2 y 3. Si os cuesta encontrar la cadeneta, mi consejo es que estas tres cadenetas de subida intentéis hacerla o con un ganchillo de un número mayor o que las dejéis un poquito sueltas, sobre todo hasta que consigáis definir bien dónde tenéis que pinchar. Y hacemos un punto alto. Y ya tenemos hecha nuestra segunda hilera. Vamos a por la tercera. Levantamos una, dos y tres cadenetas como siempre. Pero en esta ocasión vamos a hacer una cuarta que nos va a servir de separación y giramos nuestra labor. Cogemos hebra, nos saltamos un punto, nos saltamos un punto y nos vamos al siguiente. Cogemos hebra, mirad. Ahora cogemos hebra y mirad lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí, a este, y voy a pinchar dentro de él. Mirad. Cojo la hebra por aquí detrás, que es lo que le hace esa, así aflojo. Tengo tres en el gancho, pincho y saco. Y me queda una cosa así. Cojo hebra y he hecho el primero. Ahora vamos a ir a este y en este yo voy a pinchar, mirad, en este. Y hago un punto alto. Esta puede ser la vuelta que más, mira, la voy a poner así al traslook que parece que se ve mejor, que más os puede así un poco liar. Cadeneta de separación, es que luego se repite todo lo mismo. Me salto uno. Y me voy al siguiente. Y en el siguiente hago un punto alto. Cojo hebra. ¿Y veis este que está dentro del huequecito? Pues dentro pincho. Cojo hebra por detrás, mirad. Aflojo la hebra. Paso por dos y por los otros dos. Cojo hebra. Y en el siguiente pincho y mirar cadeneta, me salto uno y me voy al siguiente. Cojo hebra y veis este que tenemos aquí, pues dentro de él lo saco por detrás. Aflojo, saco por dos y por los otros dos. Mirad, como veis es sencillito el punto y la verdad es que queda muy vistosa. Voy al siguiente. Cadeneta de separación y aquí este me lo salto y me voy a las tres cadenetas de la vuelta anterior. Que os comento, aflojar o tejerlo con un gancho mayor si sois principiantes. Una, dos y tres. Y en la tercera hago un punto alto. Y mirad, tengo terminada la vuelta. Lo pongo así bien tenso para que veáis un poquito el punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nada, vamos a hacer otra vez la vuelta de puntos altos, porque os voy a acompañar dos vueltas más, aunque son exactamente iguales. Ya veis que la manta es súper sencilla de tejer. Tenéis que hacer primero una muestra como estoy haciendo yo, con un hilo que tengáis por casa. Vamos a comenzar. Y entonces levantamos una, dos y tres cadenetas. Giro mi labor. Voy a aflojar un poco el hilo porque si no, hijas mías. Y comienzo. Dentro del agujerito, del huequecito, hago un punto alto. Sigo. Veis que aquí 1, 2 y 3, pues 3 puntos altos.
Tengo tres, la hebra pasó por dos y por los otros dos. Por dos y por los otros dos. Cojo hebra, pincho, saco, por dos y por los otros dos. Huequecito, por dos y por los otros dos. Seguimos. Uno, dos, y tres. Voy un poquito más rápido porque, como veis, es simplemente puntos altos cada uno en el suyo. Dentro del huequecito introduzco dentro y sigo. Sigo tejiendo puntos altos. Dentro de este huequito hago un punto alto y luego aquí tengo que buscar las tres cadenetas. Una, dos y tres. Aquí. Pincho. Y hago un punto alto. Y ya lo tenemos. Mirad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos nuevamente a repetir la vuelta número 3. Yo os voy a acompañar y luego ya a partir de aquí ya podéis hacer perfectamente la manta sin problema. Levantamos 1, 2 y... Uy, que se me escapa. Y 3. Giro la labor. ¿Pero qué me sucede? Que al girar la labor lo primero que me encuentro aquí, mirar. Es un huequecito. Pues si os encontráis tres cadenetas, giráis y os encontráis un huequecito, ¿qué tenemos que hacer? Dentro del huequecito haremos un punto alto con la hebra así, larguita. Y punto alto, que corresponde a este primer punto, ¿vale? Cojo hebra y me voy al siguiente que está aquí. Mirad, uno aquí. Y hago nuevamente un punto alto. Cadeneta de separación. Me salto uno y me voy al siguiente. Que ya voy dejando los huequecitos para hacer luego las hebras. Tengo que hacer este punto que está debajo, mirad, en el huequecito. Pues voy, cojo la hebra por aquí, aflojo un poquito para que me quede bonito. Y hago como si fuera un punto alto. Me voy a este. Y punto alto. Cadeneta. Me suelto uno y me voy al siguiente. Cojo hebra. Mirad. Este que está así larguito. Aflojo. Me voy al siguiente, hago un punto alto. Mirad. Cadeneta de separación. Uno, dos. Uy. Dos. Me voy aquí a este huequecito que veis. Aflojo. ¿Y ahora qué me sucede? Aquí tengo que encontrar mi tercera cadeneta. Una, dos y tres. Y en la tercera cadeneta hago punto alto. Mirad. Este punto es súper bonito si lo hacéis con lanas batik. Porque como podéis comprobar, mirad. La combinación constante de colores es increíble. Y nadie se tiene que comer el tarro con combinar los colores. En este caso también es un batik, es más gordo, ya hice yo porque el grosor fuera más, para que vierais bien el punto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Nuevamente la vuelta de puntos altos.
después nuevamente la vuelta de dibujo y así constantemente iremos tejiéndola. Cuando ya tenemos tejida toda la manta, lo grande que cada una lo quiera, tenemos que hemos comenzado con puntos altos y tenemos que terminar con la vuelta de puntos altos. Y vamos a hacer este lateral todo entero de puntos altos, como os indico, y el otro lateral que tenemos aquí, todo entero de puntos altos. Así nos quedará un reborde entero. Os voy a indicar ahora cómo hacerlo. Cuando ya tenemos la manta tejida todo lo largo que queramos, terminamos la última vuelta con puntos altos. Cuando llegamos al final, tenemos que hacer todos los dos laterales que no tenemos tejidos con puntos altos. Nos puede llegar a costar un poquito porque, como veis, aquí hay dos cadenetas, aquí hay un punto alto, dos cadenetas. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí en esta esquina, justo cuando terminamos nuestra vuelta de puntos altos, vamos a tejer tres puntos altos para hacerle como una formita así como redonda. Mirad, uno, bueno, uno es el que ya había, dos y tres, mirad. Y continuamos tejiendo donde hay, fijaros, dos cadenetas, tenemos que tejer dos puntos altos. Podemos hacerlo dentro del huequecito o intentar pinchar dentro de la propia cadeneta. ¿Cómo suele quedar mejor? Si conseguís hacerlo dentro de la cadeneta, queda mucho más perfeccionado el reborde de la manta. Mirad, aquí uno, porque este es un punto alto. Y luego aquí vuelvo y tejo otro. Dos cadenetas. Dentro de las cadenetas pincho y nuevamente pincho. Así tenemos que ir tejiendo todo el reborde lateral de la manta. Vamos a hacer el primer lateral. Luego tendremos que cortar el hilo y hacer. Cuando ya tenemos tejido, ya lo veis, todo el reborde lateral, llegamos a la otra esquina y ahí es donde tenemos que tejer para hacer como un poquito la forma, todo lo más redondeada que podamos. Cortamos el hilo y rematamos ese lateral. Como veis, el reborde es muy sencillito. Y luego le vamos a dar como un toque especial con los pompones. Aquí introducimos y mirad, aquí que estamos en el final, lo que vamos a hacer justo aquí, mirad. Nuevamente hacemos otro y son dos. ¿Veis? Con este tercero que tenemos aquí de comenzar la vuelta, aquí hacemos aquí y cerramos. Aquí ya tenemos que cortar el hilo y ya rematamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en este lado. Vamos a ir pasando y tenemos que hacerlo en todo este lado. Y de esta forma tendremos todo el reborde en puntos altos. El segundo. Para comenzar haciendo los tres puntos altos, cogemos al principio, pasamos, mirad,
la hebra, hacemos un nudito, introducimos la aguja, cogemos una hebra, mirad, hacemos como si fuera una cadeneta, cogemos una hebra y en el mismo pinchamos y hacemos un punto alto, mirad, y otro punto alto. Es la forma en la que nos va a quedar así redondeado. Y seguimos ya tejiendo igual que hicimos en el otro lateral. Bueno, como veis, ha sido sencillo. Os lo comenté ya al principio que iba a ser sencillo y fácil de tejer esta manta. Así que no va a haber pérdida. Tenéis materiales, tenéis aguja, múltiplos de puntos, cómo se teje el punto, medidas, lo tenéis todo. Así que solo quiero ver mantas. Que me mandéis mantas por Instagram, por Facebook, por Telegram y yo las pueda ver y al final las vamos a compartir todas. Haré un book con todas las mantas de este año. Así que un beso muy fuerte de Silvia y nos vemos en próximos vídeos.